Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Me imagino que no hay nadie todavía. Acá Lucas. Esto es súper improvisado, no transmito hace un montón, no tengo nada preparado. Y igual tenía ganas de transmitir y dije, ah, se va a cagar, voy a transmitir lo mismo. ¿Qué puedo transmitir si no tengo nada preparado? Y bueno, por ahí se me ocurrió eso, decir, che, muchas veces nos sentamos a jugar y no sabemos cómo encarar los juegos, nos matamos con un juego y no sabemos cómo hacer para avanzar. Probamos diferentes métodos y un poco quería compartir eso ahí con ustedes acá en el grupo. Me voy a poner a jugar un juego que estoy tratando de aprender hace un tiempo, que se llama Silver Surfer. Igual mi idea por ahí es ir alternando de juegos y pinta. Pero me voy a poner a practicarlo, voy a hacer un run, voy a tratar de llegar al final. Voy a usar cualquier trampa que me beneficie para aprender el juego. El objetivo no es demostrar que puedo pasar el juego, sino practicar un poco. Que es lo que solemos hacer la mayoría del tiempo, no es que todo el tiempo que jugamos estamos pasando juegos y los terminamos y listo. La mayoría del tiempo no está practicando, así que me pareció buena onda, podría hacer un homenaje a la práctica. Así que bueno, voy a dejar de hablar boludeces. Me voy a poner el juego, la página de fondo. No tengo dos monitores, así que voy a ir leyendo como pueda. Voy a recargar la página, a ver si están dando esto. Creo que sí están dando. Vamos a arrancar con el Silver Surfer. Es una tecla que es de rewind en el emulador, de rebobinar vamos a llamarle, que sirve, pero tenés que rebobinar toda la sección, porque uno preguntaría por qué no rebobinas solamente la parte en la que te mataron. Y pues perdés todos los timings. Una cosa que me sirve mucho a mí es a poder aprenderme una sección completa. En vez de rebobinar una parte, usar save states todo el tiempo, como más como practicar por porciones. Podríamos hacer una pausa. En los juegos de nave generalmente la distancia con los enemigos importa. Y mientras más cerca está del enemigo, las balas pegan más rápido. O sea, si bien una bala impacta, con el enemigo podés tirar otra, entonces mientras más cerca estás podés disparar más rápido. Eso no todo el mundo lo sabe, yo no lo sabía, me llevó mucho tiempo a darme cuenta. Y te da mucha ventaja, sobre todo en estas secciones donde los rivales aparecen y son durísimos. Yo trato de no usar turbo, por ahí lo uso para practicar, pero me divierte más disparar con el dedo. En el Family es más fácil que emulando. Yo voy a tratar de usar disparo manual todo el tiempo. Las colisiones de este juego son una locura. Todo lo que tocas morís. Y tiene muchas partes como esta que tiene que ver con los timings. Que tipo, si vos entras tarde, ya está, te moriste. ¿Ves? Por eso es un juego que es considerado bastante difícil. En el que vos no podés avanzar un metro si no pones los timings correctos. Pero una vez que le agarrás la mano, la verdad que no es tan difícil. Obviamente esto como es una práctica me lo voy a pasar muriendo. Una de las cosas más difíciles que tiene este juego es que nunca se entiende bien qué cosas te chocas y qué cosas no. Pero fuera de eso, la verdad, un juego bastante bien logrado. Esta
sección como es. ¿Todos saltan? No, no saltan todos. Pues acá por ejemplo no saltan los tipos. Andamos un poco bien encontrando el espacio en la pantalla. Ya aprendimos una gran porción del nivel. Lo voy a mandar de nuevo. Primero voy a fijar a ver cuál es el shortcut de los save states. Shift F1 y F1 para cargar también. Por ahí, para que no sea tan denso practicar, está bueno usar un save state en un lugar estratégico. Es un punto de guardado, por ejemplo acá. Aquí tiene un punto de guardado. Voy a practicar esta sección. Aparte es una locura porque si vos por ejemplo vos avanzás, perdés velocidad. No podés avanzar para dispararle a este loco. Y otra cosa que tiene súper difícil es la cadencia de fuego. No te admite absolutamente nada que sea desperdiciar un momento. Tenés que ametrallar el botón. Mucho que ver con el posicionamiento en pantalla. Fíjate, por ejemplo, yo ahí no me posicioné correctamente cuando empecé, y ya después que empieza a disparar, no te puedes meter ahí. Vamos a arrancar otra vez desde el principio. Qué putada. Obviamente como estamos practicando vamos a putear una banda, ¿no? Una banda hacer rapid fire con este joystick. Venimos bastante bien en esta sección, si no tuvimos que repasar varias veces, ya tenemos un poco más de idea de lo que hay que hacer. Seguramente voy a morir acá. Y acá por ejemplo no te da la cadencia de fuego, es una locura. Hay que disparar extremadamente rápido con el dedo. O al punto que se me sacude el brazo. Podríamos hablar un poco de eso, cómo hacer para disparar rápido cuando ya el dedo no te da más, como estoy haciendo yo ahora. Es la única forma que puedo alcanzar esos timings, son muy duros estos timings. Parece una exageración que uno se sacude, pero es como puso más la mano que el dedo para disparar. Bueno, esta parte, por ejemplo. No puedo practicar esta parte, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que agarrar el primer timing acá, cuando entro. ¿Entrar de cajón? No llego. Cuando vuelven, ahí. Ahí está. En este juego los power-ups no duran para siempre. Así que es como bastante picante que no duran todo el tiempo que uno quisiera los power-ups. Los tenés que picar relativamente rápido o desaparecen. Bueno, ahora se va a poner bastante fácil la historia. Ya con tener esta pelotita, que con el B, la puedo cambiar de dirección al disparo, se pone bastante más fácil el juego. Es como que la primera sección es completamente desmotivadora, pero una vez que avanzás, pasás eso, se pone mucho más ameno el juego. Lo cual es una boludez, ¿no? Como que te están presentando el juego como que de entrada es súper difícil. No es tan difícil, es muy difícil los primeros 100 metros. A ver, tampoco es fácil el juego, ¿no? Pero digo, los primeros 100 metros son brutales en este juego. Y por eso tiene la fama, creo, de ser un juego extremadamente difícil, cuando en realidad tiene sus momentos difíciles. Esta parte, ponele... Te diría que es uno de los jefes más difíciles el primero. Lo cual que tampoco por ahí lo entiendo muy bien, porque ponen lo más difícil al principio. Ha habido que va llegando gente, ¿eh? ¿Qué hace Ale? ¿Cómo anda Ale Febulín saludando? Dorna,
¿Qué hace Dorna? ¿Cómo anda Leo? Muchas gracias por el espacio, Leo Godoy. Gracias a todos, che, por coparse. Hace un rato estaba contando un poco que esto es un stream de práctica. Un poco con la idea de contar cómo hago yo para practicar cuando estoy practicando un juego muy difícil. Supongo que esto lo vamos a repetir un par de veces más y va entrando gente. Pero bueno, la verdad es que no tiré un aviso, nada, me pintó prender y lo prendí y ya está. No tengo nada preparado para hoy, lo que estoy haciendo fue simplemente abrir el emulador, abrir un juego que tenía ganas de practicar, que hace mucho que no lo juego. Me estaba contando un poco que la idea de la práctica es mayormente hacer trampa, cosa que por ahí uno no se permite. Voy a usar todas las ayudas posibles que tiene el emulador, como por ejemplo hacer un save state en el nivel 2, ahí está, para reanudar rápido y poder practicar la parte que se me dificulte lo más rápido posible. Lo mismo por ahí, usar la opción de rebobinar o tirar un toque para atrás si muero en alguna parte y poder practicar esa parte. Es una locura. Es una de las partes más difíciles del juego, literal. Es muy difícil engancharla. Este juego se puede pasar sin ayudín, pero bueno. La verdad que para mí la forma menos tortuosa de aprender juegos de naves es usando save states, empezando a memorizar un poco las partes, sobre todo que son por ahí un poquito injustas. No tenés mucho tiempo para pensar, él piensa rápido. Y acá tenemos un mid boss. Ahí está. Bueno, gracias a los que van pasando por el stream. No tengo nada preparado, no esperen que vaya a decir nada que sea mágico, seguramente muchas de las cosas que estoy haciendo ya las conocen. Tenía ganas de transmitir un rato por diversión. Estoy practicando este juegazo, me estoy sacando un poco el óxido, estoy volviendo a jugar este tipo de juegos que los había abandonado un toque. Estuve como varios meses jugando juegos de naves y medio que me cansé. Por acá tendría que hacer esto. Ponerle estas partes son bastante sencillas, es como que el juego en ese sentido está un poco desbalanceado, quizás porque hay partes que son ridículamente fáciles y partes que son ridículamente difíciles, pero una crítica que te digo que hasta es constructiva porque te sorprende todo el tiempo. Me parece muy divertido el juego. De los juegos de nave que hay para Family, vamos a decirle naves, shoot em up. De los juegos más divertidos que hay, más te sorprende. Que sale un poco de lo clásico, sale de Galaga, de Galaxian, de juegos así, Star Force. Un juego más nuevo. Este juego está desarrollado por una empresa que le han hecho bastante bullying, se llama LJN. A mí personalmente me gusta mucho LJN. El defensor del arcoíris. Una propuesta, me gusta mucho. Hola Flynn Rider, ¿cómo andas? ¿Todo tranquilo? Acá estamos, un toque. Sacándole el óxido a esos muñones. Bueno, la tabla, acá la tabla del chabón es ridículamente grande, el hitbox. El hitbox se le suele llamar a. Vamos a llamarle la caja imaginaria que rodea a mi personaje y que se colisiona con las cosas de la pantalla. O sea, con los enemigos, con los proyectiles o con estas paredes. Bueno, el hitbox de este chabón es bastante grande. Aparte de pasar finito es jodido. Vieron como ya después de un ratito no estamos todo el tiempo tirando para atrás, como que ya empezás a agarrar un toque el ritmo del juego. Por ahí un buen consejo es ese, tipo, no conviene usar save state cada 1 metro, conviene más como practicar las secciones.
Es mucho más fácil practicar secciones y aprenderlas que practicar de 1 metro y estar todo el tiempo haciendo load, load, cargar, cargar, cargar. Ese es un buen consejo que les puedo dar. No practiquen de 1 metro, practiquen secciones de los niveles. Tipo, partís el nivel en 3 o 4 partes. Por ejemplo, esto me va a romper todo el timing. ¿Ves? Y voy a morir un montón de veces por una cosa que es una pelotudez. Pero conviene más hacer esto. Decir, bueno, suponete, no sé, yo había hecho un save state acá, ponele. 4. Bueno, pisemos el 1, si el 1 no lo voy a usar más. Y mando y practico esta sección de nuevo. Que ya sé que me aparecen 2 calabazas acá. Me va a costar 4, ah, mira, qué interesante. Bueno, vamos de nuevo. Como la idea es practicar como la sección. Y un poco la gracia de este tipo de secciones así como esta, que parece que fuera súper impredecible, es tratar de entender que realmente, qué está pasando realmente, porque el Family no tiene casi nada de impredecible. Porque son eventos que están programados mayormente, que son siempre iguales. Entonces simplemente memorizar. No es que tenés un evento random que a veces pasa, que a veces no pasa. Hay juegos con eventos random, pero son los menos. Mira vos. Totalmente injusto esto, loco. Es una tomada de pelo esto. Si vos te fijás, en los ladrillos arriba se ve como una cosita naranja. No sé si en el stream se llegará a ver. ¿Es dónde están los spawns de estas bolas de fuego? Y vos tenés que... Te tenés que copar y tenés que ver literalmente... Tenés que ir mirando entre las piedras si va a caer lava. No, es una locura. Bueno, dejando de lado estas sorpresas que tiene, como de que, como esto por ejemplo, como esto acaba de pasar, es como un piensa rápido este juego, capaz. Para los que van llegando, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá Lucas, o Sid, tirando acá una banda en Retroland, compartiendo un poco el jueguito. No tenía nada preparado para hoy, me pintó ponerme a practicar simplemente en un vivo y por ahí, como decía al principio del video, abusar de todas las trampas posibles que hayan para practicar con el objetivo de aprender el juego. Todo bien con esa de ser super purista y aprender el juego en el Family y resetear 1 millón de veces, pero la verdad a mí muchas veces me frustra, me termina aburriendo esa forma de aprender el juego. Me gusta tomar el camino más corto para aprender las cosas en vez del más enroscado. Sí, obviamente. Todo el mundo aprendió a pasarse un juego en el Family sufriendo y reseteando 1 millón de veces. Creo que hoy en día por ahí ya no hace tanto falta. Más que uno por ahí ya no dispone del mismo tiempo que antes. Y dice, no, yo no estoy jugando porque tengo poco tiempo. Entonces, en vez de ir por ese camino, ir por un camino de, bueno, yo no tengo el mismo tiempo que antes, así que voy a tratar de todas las cosas más rápido. No sé, a mí me sirve. Aparte es excelente. Bueno, mirá, ¿ves? Los jefes son fáciles, los jefes de este juego. Yo por ahí no entiendo por qué dicen que es tan difícil. Por ahí por los eventos esos que son impredecibles, ¿no? Pero una vez que te los aprendes, o sea, si los jugás, yo creo que este juego lo jugás una semana con ganas y una semana te estoy diciendo como generoso. Yo creo que te los aprendes todos los eventos random y lo pasás corriendo este juego. No tiene muchas partes que tengan una dificultad que digas, si lo practico no lo aprendo, o si lo practico me sigo muriendo, me sigo muriendo, me sigo muriendo. Es como que para mí, si vos practicás las secciones de juego, tendría que poder pasar. Casi cualquier persona que pueda disparar medianamente rápido o que tenga un turbo en el joystick debería poder pasar este juego. Ahora mira acá esta parte es una putada. Estoy rebobinando, estoy volviendo para atrás porque quiero hacer esta sección entera por ahí. Quiero ver dónde me tengo que posicionar. Creo que la más me conviene es posicionarme acá y romper esos dos fuegos primero.
entiendo si los juegos van hacia donde yo estoy posicionado, creo que sí. ¿Verdad? En los juegos de naves es importantísimo cómo te posicionas en la pantalla. Es como lo que define que yo me muera en ese momento, por ejemplo. Hoy leo un toque de los mensajes, ahora vamos a hacer una pausa porque venimos como re intenso. Ahí le doy, me preguntaba, ¿lo tenés en cartucho este bro? Sí, lo tengo en cartucho. Mariano Cardoso, Silver Surfer. El Robocop 2 GG, pásalo. Estaría bueno pasar el Robocop 2. Fue re divertido, de mis favoritos de hecho. Juan Martín Pesciocore, el Angry Video Game Nerd, lo odia este juego. Bueno, vive de eso el tipo, ¿no? De odiar juegos. Más que de quererlos. Yo lo veo al tipo como que es muy criticón, a veces de sobra para la comedia, y que le da de más a los juegos, no son tan malos como él dice. Dale, Godoy dice, ¿sabes cómo estaría puteando yo, no? Y sí. Lo que pasa es que, a ver, justamente, por ahí uno se lo vive mucho y se lo quiere pasar de una, ¿entendés? Yo ahora me senté a practicar un rato, a compartirlo con ustedes, entonces... Yo no voy a putear practicando porque si me... ya estoy esperando a morir, estoy como jugando a morir y a rebobinar y ir aprendiendo las secciones. Si sí, leanse chica, un battle todo en la parte de la moto, no entendí ese mensaje. Supongo que se anima. Están desafiando ahí y lean a que te pase el battle todo en vivo. Ale Godoy dice, yo no puedo emular porque sabes como que responde tarde los viejitos a los controles. Sí, a ver. Para emular bien, tenés que usar un emulador bueno. Hay muchos emuladores y no todos andan igual de bien, y te sale una configuración específica. Yo te la puedo pasar por privado a vos o a quien quiera, no tengo ningún drama. Nos mandamos mensajes por privado y les paso la config. Bueno, creo que respondí todos los mensajes, muchas gracias por entrar. Les paso, descansé un toque el dedo. Acá ya vemos que tenemos respawns rápido los componentes. Así que va a ser spamear, va a ser dispararle al aire todo el tiempo lo más posible. No creo que deje de disparar en este nivel. Spamear no está muy bueno cuando pareciera lo contrario. Es como que te saca precisión por disparar así como un tonto todo el tiempo. Pero cuando tenés enemigos que aparecen muy rápido en pantalla y tenés poco espacio para esquivar, no tenés mucha alternativa a esto. Pero considero que es peor en vez de mejor estar todo el tiempo disparando. Tenés menos precisión. Otra cosa que está buena, que supongo que habrán notado, es que es raro que yo me quede quieto, porque me estoy moviendo todo el tiempo en la pantalla. Eso tiene una explicación. Básicamente me da mucho más reflejos estarme moviendo todo el tiempo. Si me quedo quieto, como que para cuando tengo que apretar un botón ya me morí. Por eso suelo hacer esto, que es como hacer un circulito con el D-pad, con las flechitas, por un lado para el otro. Te mantiene como súper atento a lo que estás haciendo. Esto es súper personal. Mucha gente puede decir que está diciendo este loco. A mí me queda cómodo hacer esto. ¿Ustedes cómo andan? ¿Qué están jugando? ¿Qué cuentan de su buena vida? ¿Cómo andan esos families? Yo no, la verdad, puse un emulador por una cuestión de conveniencia. La verdad es que emulo poco y es malo que juego en la consola. Por una cuestión de que no sé, me es más cómodo, la verdad. Poner el cartucho, prender el tele y ya está. Es como dos cosas y ya estás jugando. En la computadora, que tiene que prender la compu, tiene que abrir el emulador, tiene que buscar el archivo. La verdad, posta, me queda más cómodo jugar en la consola, pero no estoy diciendo que jugar en emuladores sea malo, para nada. También, obviamente, en el family sentís que tenés menos input lag, que los controles responden mucho más rápido, mientras que los de emuladores siempre es un problema. Un poco lo que contaba Leo Doy hace un rato.
Ahí Juan Pesciocore decía que la música estaba buena, que no había prestado atención a eso. Sí, el SJN, la verdad que una de las cosas que tiene buena es que siempre tuvo compositores que metían muy buena música, por lo menos en sus desarrollos. Ponía a veces como... Mira, esa bola no la vi, cuánto loco, ni la vi. A veces publicaban juegos, pero los hacían otras empresas y la música es un moco. Pero en los juegos hechos por LJN la música es muy buena. Ese Wolverine, Darkman, tiene un juego así que la música está espectacular. Bueno, si va Terminator 2, Ale Feulien me va a gastar. Es uno de mis juegos favoritos, pero... Este nivel es muy loco, que no te das cuenta que te podés chocar y que no. O sea, si vos disparás, le disparás a las paredes. Mirá qué putada es. Si le disparás a las paredes, te das cuenta, donde colisionan las balas, listo, ya decís, bueno, acá esto me lo voy a chocar. Pero no queda bien claro por dónde puedes pasar y por dónde no. Es como una dificultad adicional. Tienes que estar todo el tiempo probando, che, ¿me puedo chocar esto? No, y lo probás disparando. ¿Ves poner esta baranda? No te hace nada, mío. Pero parece que sí. Te das cuenta solamente disparándole. Es una locura eso. Esta sección se puso hasta fácil. Ahora voy a morir por decir eso. Mira acá, por ejemplo, acá te chocas esa pared, es una locura. Bueno, de nuevo, respawns rápidos. Este juego básicamente es dispararle al aire, la bocha. Tipo, si esperás a ver el enemigo y disparar, estás muerto. Pero bueno, es un juego que tiene un montón de años, se le perdona a todo este juego, la verdad. Un juego viejo, un shooter bastante viejo. Podríamos tirar un save. Como para retomar esta sección en caso de que me vaya mal. Pero no hemos tenido mayores complicaciones. Me morí mayormente en momentos muy... Nah. Que no la ves venir, ¿viste? Que como decía hace un rato, es medio de memoria la cosa. No tenés mucho tiempo para reaccionar. Ahora acá, por ejemplo, este jefe debe ser súper de posicionamiento. De disparar rápido. Es un juego corto, de paso. Qué lástima que no puse el cronómetro. El emulador tiene un cronómetro. Bueno, acá mismo me contaba hace un rato. Voy a ir probando las colisiones con las balas. A ver qué me choco y qué no me choco. Porque como verán, el nivel tiene un montón de relieves y cosas raras. Y no se entiende bien qué te chocas y qué no. Otro consejo que está muy bueno por ir para este tipo de juegos. Mientras más rápido matas a tus rivales, menos peligro corres. Puede parecer una pelotuda lo que dicen, ¿no? Pero primero no lo tiene en cuenta. Tipo, tenés que tratar de agarrar el camino más corto siempre de cara a matar todo lo que se cruce antes de que empiece a hacer un descontrol como este. A ver dónde me morí. Ahí. Hay partes como esa que están abarrotadas de cañones. O que están posicionados así en diagonal, que es medio troll. No te lo esperás. Como verán, salvando esos momentos en los que el juego te sorprende. Después es un juego bastante bien logrado, loco. Tiene un montón de dificultad y mayormente de dificultad entretenida, no es de una dificultad que voy a decir es insalubre este juego. Como que no se tendría que haber hecho popular el video ese del nerd enojado, como que lo vio todo el mundo ese video y le sacó muchos puntos y la verdad que es un juegazo, loco.
verdoso no se muere. Qué bueno están los fondos, loco. Tipo, el detalle que tienen las cosas en este juego es increíble. Y ese era uno de los juegos que la verdad que yo considero que más amor le puso el EJN. Aunque más guita o más tiempo. Está bastante bien terminado. No, no sé si le cambiaría algo a este juego. Bastante redondito, loco. Acá lo mismo, acá es una cuestión más de posicionarse ante los enemigos en el timing correcto. No apurarse. No siempre apurarse la respuesta, en esta parte posiblemente no. Me cuesta pestañear cuando juego este tipo de cosas. Por ahí me cuelo y estoy un montón de tiempo sin pestañear y se me prenden fuego los ojos. ¿Cuántas vidas tengo ya? Me dio una carita feliz. Las vidas, what? Me pasé de las 9. Así como no me iba a pasar las 9 si... estamos haciendo una banda de trampa. Pero digo, fuera de la... De los momentos en los que tiré para atrás un toquecito, un metro... No es tan difícil el juego. Este jefe ponerle es una boludez. Y ya estamos en la recta final, mundo 5. Mephisto. No tengo ni la más pálida idea de cómo es la historia de lore de Silver Surfer. Nunca leí un cómic, vi una película, no sé, caricatura, lo que sea. Lo he visto siempre nomás porque es un personaje popular. No sé, está en el disco de Joe Satriani. Pero... la verdad que ni idea cuando me decís por salto. Me parece re loco ponerle que este nivel que estamos llegando como entre comillas al final del juego es más fácil que el primero que elegí. Y los fui eligiendo con el orden que me propuso el juego, ¿no? Porque también esa es la otra. Vos podés decir, bueno, Luca, pero podría haber elegido arrancar por otro mundo. La verdad que sí. Pero el orden que te propone el juego, tipo, si apretás todo Start y no elegís nivel, es bastante heavy. Y se va poniendo cada vez más sonso. Este nivel, ponele, está mucho más sonso que el primer nivel que jugué. El segundo también, que el tercero también. Voy a morir, sí, efectivamente voy a morir, pero... el primer nivel ya me había muerto 7 veces en esta cantidad de tiempo de juego. Esta parte, qué locura. Te avanzás un metro de más y fuiste. Eso no lo hablamos por ahí. Está bueno jugar en esa posición de la pantalla que es como dos tercios de la pantalla. Partís la pantalla en 3 y estás parado en la primera línea. Es como muy favorable ese posicionamiento porque eso te permite que si viene algo atrás tengas tiempo de reaccionar. Pero tenés, sos como bastante agresivo, si bien un enemigo estás relativamente cerca de él. Es una posición bastante óptima que te permite reaccionar. Mientras que cuando jugás más adelantado, no tenés más ataque, los matás más rápido, pero no tenés tiempo de reaccionar. Ustedes habrán visto que, o capaz que no habrán visto, pero ahora se los cuento para ver si lo notan. Voy jugando con eso del posicionamiento, de que hay veces que cuando quiero matar a alguien rápido me adelanto cuando me tengo confianza, y cuando no la tengo me tiro para atrás, gano espacio, como ahí por ejemplo. Y es un poco jugar con eso todo el tiempo, venir para adelante y volver para atrás, no mucho más que eso.
Empiezan otra vez a aparecer las partes impredecibles, las partes de usarse en memoria, como que esta pared azul tiene colisiones, yo con esa pared me muero. La verdad, uy, mira, me tiré una línea mal, podríamos pasar toda esta sección de nuevo. Me va a cagar el timing, mira, empiezo a apretar para arriba y metí una diagonal. Bueno, acá esto ponerle ves, estas cosas sí, para mí son un embole, no suman, restan. Que tengas enemigos que aparecen y te tapan media pantalla. Básicamente este juego te propone que tenés que jugar full cagado de atrás la mayoría del tiempo, no te puedes avanzar. Y como que en esta parte de atrás te estás en una zona segura, una zona de confort. Pero... acá ponele, si yo no venía disparando como un loco, ese cañón me partía al medio. Sección 3. Vamos a hacer un save. Momento acá load en vez de save se acabó el vivo. ese es un problema de usar save state sin querer cargar en vez de guardar. Hay que tener cuidado con eso. Me ha pasado varias veces, tipo dejar de jugar de la bronca porque cargué un punto muy atrás. Bueno, y nos falta la última parte de la licuadora esta que estamos armando. Me podría tomar un trago de agua. Muchas gracias a los que están participando. Yo sé que los vivos no son el plato fuerte de las comunidades y a la mayoría ni le pinta mirar. Es para compartir un rato. Bueno, yo noto que los juego. Así que bueno, gracias a los que se coparon. Podría tirar un recargar en la página de Facebook a ver si no me llegó algún mensaje y no me enteré. ¿Qué me ha pasado? Bueno, estamos en el último tramo del juego. No hay mucho más que comentar, es como bastante darle para adelante, loco. Pues tampoco estar inventando consejos que no existen. La verdad que este juego se torna muy de una vez que le agarraste el ritmo a darle para adelante. Lo que más importa son los timings. Tipo, si entras tarde en una sección, fuiste. Como esta, por ejemplo. Que es memorizarse. Tipo, bueno, en esta parte si me duermo, cagué. Y diría que el 90% de la dificultad de este juego radica en esto. En el timing. Bueno, cuando entras en atacar en una sección que es importante, entrar rápido. Si te dormiste, fuiste. También es cierto que por ahí parece más fácil de lo que es cuando uno está con un tipo, cada vez que se muere tira un pelito para atrás. Ahí está la dificultad de estos juegos. Antes no podías tirar para atrás. Si te morías, tenías que jugar todo el nivel de nuevo, ¿viste? Como medio... muy tortuoso de practicar, ponerle por esta boludez tenías que jugar todo el nivel de nuevo. Era simplemente aguantar un toque más atrás. Bueno, esta es la magia de eso, ¿eh? La magia de rejugar. Un poco lo que proponía hoy era, bueno, che, no tengo tiempo de rejugar tantas veces un juego capaz. No tengo ganas, no tengo predisposición, no tengo paciencia. Estoy aprendiendo a jugar juego de naves. Bueno, uso save states, uso el rewind, practico las secciones, y una vez que ya lo tengo más o menos cocinado, me hago como hice eso, un run del juego entero, con todas las ayudines. Bueno, el próximo lo hago sin ayudín y veo cómo me va. Si pierdo, arranco de nuevo, qué sé yo.
Esto qué locura esta parte, loco. Bueno, acá jefe total. No duró nada. Son de papel los jefes, loco. Increíble. Por todo lo que te torturan en los niveles con los enemigos impredecibles, la verdad es que los jefes son una papa. Para el que viene a jugar cosas como Gradius, Crisis Force, Gunnar, juegos así, mucho más elaborados en jefe, no sé, Salamander, no sé yo, ni otro se me ocurre, Twinbee. Me acuerdo que los jefes del Twinbee 1 eran más difíciles que los jefes de este juego. Me costaban una banda. Estamos hablando siempre de... Cuando uno no lo practicó, cuando uno ya sabe cómo tiene que matar al jefe, no tiene dificultad. Hay pocas ocasiones o juegos en los que vos decís, che, yo sé cómo se comporta este loco, igual no lo puedo matar. Doy un ejemplo, el primero que se me vino a la cabeza es el Joker del Batman 1, del Dynamite Batman. Ese loco no importa si lo practicas un millón de veces, si te aprendes el patrón de cómo ataca, de cómo se defiende. El tipo es una máquina. No te parás de morir. Si lo matás, lo matás de ojete. Haber perdido un montón de veces y lo mataste de ojete. Me gustaría, la verdad, ver a alguien que explique un poco cómo se hace para matar al Joker del Batman 1 y que me diga esto es así y lo vas a matar siempre. Jefe, muy complicado, ¿no? Bueno, este tipo de cosas son una putada. O sea, vos jugás por primera vez al juego y morís sí o sí, loco. No tenés forma de saber qué va a hacer ese loco. De hecho, ni siquiera sé qué va a hacer. No sé ni cómo lo voy a matar. ¿De costado? No sé ni siquiera cuándo se me va a ir encima. Pareciera que esta es la mejor estrategia, sí. Con el disparo de costado. Parte, loco. ¿Cómo se supone que tenés que hacer acá? ¿Cuál es la estrategia correcta? Yo vengo de acá a ponerle. Yo me tengo que mandar rápido acá. La tenés que saber de antes. No hay forma, si no. Estas cosas se las ponían, en mi opinión, a los juegos para que te dure más el cartucho, que no te lo termine la primera sentada. Es una putada, loco. Una tortura, ¿ves? Todo este respawn de enemigos random que tenés que pensar rápido son una tortura. Para mí no suma nada al juego. Ni siquiera es una cuestión de dificultad. Es de diseño de romperte las pelotas, ¿no? Bueno, que entre todos los patrones se repiten bastante, como que en un nivel ya sabes que vienen esos gusanos verdes en cada lugar que abajo está descubierto y pasan casi todos los lugares de la misma manera. O sea que no es tan difícil de memorizar, vamos a decir. Mira vos que... Eso yo me podría haber alineado con las balas, creo que hubiera sido más fácil. Es un jefe recontra de mil momia, loco, ¿eh? Es pegarle nomás. Por ahí después se pone más agro como ahora, pero... ¿Eh? Pero son bastante fáciles que bajo proyectiles, no es una cosa que vos decís, wow, me está
está llenando la pantalla de bala. Es una torta, jefe. Si mal no recuerdo, hasta la final. Cabe aclarar que no usé bombas todavía. Pasamos todo el juego sin usar las bombas. Hay como 5 veces ahí abajo. Con las bombas se pone mucho más fácil todavía. La verdad que no la usé porque no sentí que me beneficiaron. ¿Qué era? ¿Matar el jefe con las bombas? Lo hace desaparecer en 2 segundos. Vamos, Lean. Primer vivo. Y bueno, eso fue el Silver Surfer. Primera sentada. Estaría bueno por ahí el próximo vivo anunciarlo con un toquecito más de tiempo, para ver si alguien se quiere copar, qué sé yo. Igual creo que esto va a quedar publicado en la página para el que lo quiera ver a futuro. No sé, después tengo que hablar con Leandro para ver si queda publicado o no, la verdad que no lo sé. Tampoco la idea es llenar la página de boludeces, por ahí una página más dedicada a otra cosa, por ahí a la compra y venta, comunidad. Pero bueno, muchas gracias a los que me acompañaron en este Silver Surfer. Acá al final, cuando terminaste, da un password. Que vos decís, ¿dónde pongo el password en este juego? KCHDR4. Si vos ves la pantalla del principio, bueno, voy a poner mi nombre. No te deja poner password del juego. Bueno, me fijé el otro día en internet y para acceder a la pantalla de password tenés que apretar arriba con los dos joysticks, flecha arriba con los dos joysticks, y ahí entras a la pantalla de password, una locura. Este juego tiene tres quests, o tres vueltas, tres loops. Acabamos de pasar la primera y nos dieron el password para la segunda. La idea es pasarlo tres veces y en teoría las otras dos se ponen más difíciles. Así que bueno, también me lo pasé entre comillas, ¿no? La verdad que no me lo pasé nada, me tendría que haber pasado tres loops del juego. Un poco lo que me gustaría hacer es ver... Bueno, a ver... ¿Qué tan mal me va ahora, tipo, si salto al juego de nuevo con lo que estuve warmupeando recién, con lo que estuve aprendiendo? A ver, seguro un metro por lo menos. Re duro estos chavales. Acá es una cosa que tenés que estar ametrallando, pero como el loco, man. Sobre todo lo más loco de esta primera parte es que... Si hay forma de conseguir disparar más pulenta, no la conozco. A ese ya lo perdí ese timing, no puedo entrar en esa pelea. Acá tengo un poquito más de poder de disparo, no es para decir que loco. Pero ve cómo va. Tipo una vueltita nomás recién. Una vueltita que la primera fue bastante tormentosa y llegamos mucho más lejos en el nivel, ¿viste? Y bueno, y así es practicar este tipo de juegos. Voy a poner un toque el Robocop 2, que lo habían pedido ahí. Para sufrir un toque. Robocop 2, juegazo que hemos visto un montón de veces publicado acá en RetroLand. Un juego mayormente querido por el personaje, pero no tan querido por su movilidad, sus mecánicas. Casi con cualquier persona que hablé me dijo, es una locura lo mal que se mueve el muñeco, que se patina, que es lento. La verdad tiene una jugabilidad bastante única. Pero una vez que le agarras la mano no es tan feo como al principio. Como que la verdad que cuesta tipo entender esa función de cómo se mueve, tipo de la aceleración, que el tipo tarda en acelerarse. Que le agarré la mano no es tan terrible.
Otra cosa que por ahí no se entiende bien de este juego es cuál es el objetivo. El objetivo es juntar el 70% de Nuke y, el 70, y salvar al 70% de estos chabones, de estos que les vamos a llamar inocentes. Rehenes no son porque no los tiene nadie preso. Voy a salvar a los inocentes, vamos a ponerle. Lo que por ahí tiene el juego que es como está de un poco más roto es que si no sabes dónde están los bonus, es muy jodido que juntes la cantidad de nuke que hace falta. Así que el desafío está más en encontrar los bonus. Qué boludo acá, ¿por qué no salte acá? Qué locura esta parte, ponele. Acá necesitas un muy buen timing. El salto es una locura, lo que el salto es. Me voy a caer un millón de veces, además si sigo corriendo me voy a caer un millón de veces. Ah, no hay forma de hacer esto, hay que hacer toda la sección entera desde acá, por lo menos retomar. Ahí está. Bueno, acá un poco lo que le decía hace un rato, no existe eso de retroceder un metro. Mucho peor para practicar. Aprender las cosas por secciones es mucho más entretenido. Hola Alfredo, buenas noches, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Acá estábamos un toque practicando nomás. Practicando tranca. Sin presión alguna. Obviamente este patrón ya me lo sabía, el patrón de los rayos que son, tenés que esperar que hayan dos. Hay cosas que por ahí uno ya está más canchero porque ya lo jugó un montón de veces el juego y se notan. Por más que se patina, no, una que le agarra la mano no es tan terrible como se mueve el loco. Pasa que se hace un poco denso, sí, la verdad, aprender la jugabilidad, pero una vez que le agarras la mano es como más de lo mismo siempre. Me he olvidado. Una cosa interesante de este juego es que no ponele ahí en esta parte del final, no te lo podés chocar al chaval, lo debes matar sí o sí, si no. Si te choca un enemigo te mata de una. Ahí Juan Peciocore preguntaba la parte de disparo en primera persona. Esa es una prueba de calibración, que creo que lo voy a hacer ahora porque no junté el nuke suficiente, que era 70% como mínimo, creo. Ahí me dice, ¿ves? No destruiste la suficiente cantidad de nuke en tu última misión, tenés que ir a la prueba de calibración. Bueno, prueba de calibración es como jugar medio un Operation Wolf. Tenés que matar solamente a los que tienen pinta de... No sé, no sé pinta de qué. Pinta de cualquier cosa que no son inocentes. Es ver nuke y gente que está con armas. Creo que esa es la consigna, todos los que tienen armas. Y la verdad te dan un montón de... ahí matan a un inocente. Matar a los inocentes te saca tiempo. Te dan un montón de tiempo, un montón de balas. Tipo, si no te sentás en el botón y disparás de a una o dos balas, se hace bastante fácil. Obviamente para todo este tipo de juegos, no lo dije, no lo aclaré, pero tendría que estar sobreentendido. Hay que tener muy limpio el joystick, los botones tienen que responder bien, nada de joystick duro, flechita dura, es imposible jugar bien con un joystick duro. Así que, si no se animan, anímense, desarmen los joysticks, denle una buena limpiada antes de jugar. Uno lo tiene que tocar apenas al botón y tiene que responder. No, es imposible el jugar bien. Bueno, la pasamos claramente. No, lo que tenía medio forro este juego en ese sentido es que si no pasas la prueba de calibración tenés que jugar todo el nivel de nuevo, se hace medio denso. Me cuesta esta parte, ¿no? Ahora que tenemos un montón de tiempo.
Bueno, que estos son bonus. Si me muero, no me muero, no pierdo una vida. Simplemente me saca el bonus. Así que puedo jugar un toque más jugada. Me voy a los toquecitos, esta parte es una locura. Bueno, además de decir que la música es, para mí es espectacular. Como todo, casi todo juego de Ocean. Buenísimo Ocean, la verdad. Muchas gracias por tanto. Me encantan. Ahora rápido se me ocurre, no sé, Jurassic Park, suponete. Qué buena música que tiene Jurassic Park. Increíble. Che, cuénteme algo, cuénteme, lo estoy hablando solo como un loco. No, esta parte es una locura. Es una locura el hecho de que te tenés que acordar ciertas cosas de memoria como esto, dejarlo pasar. Pero eso después no tiene mucha dificultad, pero si te mandás, fuiste. Hay veces que mejor no mandarse. Acá lo mismo, acá si te mandás de una, te fuiste. Estos tachos que estoy agarrando son batería. Ahí Juan decía, este lo hizo la misma gente que el Darkman, claramente son similares. Sí, son más que similares, yo te diría que es un reciclaje. No me acuerdo cuál juego salió primero, pero es un reciclaje del mismo motor, ¿eh? Se juega igual Darkman que Robocop prácticamente. Son juegazos los dos, loco. Por ahí Darkman es mucho más difícil, en mi opinión. Esto es una opinión muy personal. Me parece un juego mucho más difícil Darkman. Tenés que, hay partes que las tenés que saber muy bien de memoria, si no, no lo pasás ni en pedo. Es muy de jugar y rejugar Darkman, o de hacer esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Como de, bueno, por ir tirar para atrás en la parte que se complica. Me quedé un secretito al principio. Otro bonus. No me los acuerdo todos los bonus. Tampoco sé cómo resolver esto. Estoy malísimo por este tipo de rompecabezas, loco. Sabe hacer, se debe querer matar ahora viendo mejor a él. Nunca aprendí a hacer este tipo de rompecabezas. Me cuesta una banda. No creo que lo llevo a hacer. La verdad que me gustaría aprender a hacer esto porque es algo que me trastorna de que soy chico, loco. Entiendo cuál es la lógica de cómo mover las fichas del lugar. Bueno, armamos la mitad por lo menos. Menos, un tercio armado. Eso, bueno, lo único que te dan son vidas. Tampoco es que te perdés nada, digamos, ¿no? No es un juego en el que, digamos, las vidas te dan una gran diferencia. Iba a decir que las vidas te cambian la vida, pero me iba a preguntarte. Al final no era tan torpe el Robocop, o sea, venimos bien. Hasta ahí veníamos bien. Esa parte está buena analizarla, esta parte. Y
vos una vez que avanzás con la plataforma, no podés echarte para atrás. Te tenés que timear bien acá. Acá no sé qué va a pasar. Se fue una, se fue la otra, bien. No me preocupo mucho por el nuke, me preocupo más por el tiempo. Estoy medio jugado, mira, ahí me morí. Es como tener forma de saber que este loco se va a mover ahí. Mira que locura, se viene encima otra vez. ¿Qué hace, boludo? Va a quedar sin tiempo. Ah, me mandé después. A ver, vamos de nuevo. A ver, lo que estoy tratando de hacer para que ustedes no se aburran es de no rejugar la misma parte dos veces, pero ya estábamos choreando un montón, esta parte la vamos a jugar de nuevo porque es cortita. Acá. ¿Se puede rushear esta parte? Vamos. Yo creo que ahí me tendría que haber mandado. Ya fue. ¿Qué hace acá el de loco? ¿Vuelve o no vuelve? No, no vuelve. ¿Y acá? Mira, mira vos. Voy a taparlo. No te sobra mucho tiempo, ¿verdad? Ahí Juan decía, tenés que apretar para abajo en ciertas partes para bajar a los bonos. Sí, claro, exactamente. Tenés que apretar para abajo. Bueno, nos faltó un montón de nuke, así que vamos a hacer la prueba de calibración. Lo que me parece re loco del juego también es que, a ver, la prueba de calibración no es súper tortuosa, por el contrario. Yo creo que es mucho más fácil pasarse el juego simplemente haciendo la prueba de calibración en todos los niveles y no estar preocupándose tanto por conseguir todo el nuke o salvar a todos los inocentes, como que es una, no sé, una vueltita que le dieron al juego para hacerlo más interesante. Esto también está reciclado en Darkman, nada más que en Darkman en vez de disparar tenés que sacar fotos. Podríamos decir que son dos juegos reciclados, con similar a, no sé, Capcom cuando recicló Mega Man 5 hizo Darwin Duck. Está bueno también que reciclen el motor de un juego para hacer otro, porque la verdad que era un huevazo hacer un motor de un juego en esa época. Y está bastante bien logrado. Así que bueno, estuviste el 2x1. En vez de que saquen dos Robocop en el mismo motor, sacaron dos cosas diferentes. Podrían haber sacado un Tortuga Ninja, otra cosa, no sé, pero... A Darkman le queda muy bien esta jugabilidad también, en mi opinión, es como que está bueno. La parte difícil. La parte difícil. Mira cómo me voy a caer, qué boludo. Y la forma fácil es hacerlo más rápido. Agarro el disparo de tres vías. Decía, el Darwin es un hack pirata. No, 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 el Darwin Duck es un juego hecho por Capcom, no es un hack.
El que vos decís que es un hack es el Darwin Duck que tiene a Rockman. Ese es un hack. Que de hecho, justamente el hack lo hicieron porque estaba servida. Algún chino lo probó este juego y dijo: es igual a Rockman, vamos a ponerle a Rockman. Pero originalmente Capcom lo publicó como Darwin Duck y era justamente un reciclaje de Rockman 5. Bastante, bastante bien logrado, ¿eh? Juegazo, recomiendo Darwin Duck. Claro, por eso, el Mega Man 5 Darwin, claro, como decís vos, cambiaron, le sacaron el pato y le pusieron a Rockman. Pero yo hablo del juego propiamente dicho, el Darwin Duck es un muy buen juego, ¿no? Y acude un poco a esto de reciclar el motor de un juego muy bueno. Ahí va. ¿Y qué viene pareciendo el Robocop 2? ¿Gusta o no gusta el Robocop 2? La verdad que es un juego que nunca entiendo si la gente le gusta o lo odia. Amor o odio por este juego. Este juego, esta parte me volvía loco de chico, que yo no entendía, tipo, ¿estoy pegando o no le estoy pegando? No le estoy haciendo nada, loco, pensaba. Y sí, es así. O sea, literalmente no lo pasaba porque pensaba que no le estaba haciendo daño, como las balas lo traspasan. Es tan ridículo eso. No tiene la condición de las balas con el chan. Acá la más fácil es hacer así, ir y volver. Y no te saca una bocha de batería cuando se te encima el loco. Yo toda la batería me sacó. No sé si la paso, ¿eh? Mira, de pedo, con tres baterías. Aquí hay un truco, si mantenés izquierda con todo, podés volver y agarrar esa batería. ¿Cómo andas, Darío? ¿Todo bien? Sí, un juego la verdad jodido, más que jodido, un juego de memoria, un juego muy de aprendérselo. Tipo, si lo jugás una semana seguida, este juego va a ir a memorizar este tipo de boludeces que son re molestas. No tiene mucha más dificultad que memorizar. Pero bueno, hay varias cosas para memorizar, hay para entretenerse un buen rato, la verdad. Un poco de lo que hablaba hace un rato también, tener los controles en condiciones, limpiar bien los contactos, las gomitas, que el joystick responda bien, porque es un juego que no perdona, hay que jugarlo bien, y cuando digo jugarlo bien me refiero a que no te deja cometer muchos errores el juego. Mirá, me paré un milisegundo antes, me morí. Estas partes es mucho más fácil jugar toda la sección entera de nuevo. O sea, yo no le estoy volviendo para atrás, ¿no? Pero seguro que sea más fácil jugar toda esta sección entera de nuevo, tipo desde acá. Ah, si te estiras no llegas. Más posible que sea más fácil hacer esto. Acá hay un bonus más. Este bonus no sé ni me acuerdo cómo se hace. Voy a hacer cualquier cosa porque no me acuerdo cómo resolver esto. Compartía, a mí me gustaba, pero lo digo cuando tenía 12 años. Nunca pasé el primer nivel y la verdad que un juego jodido, loco.
Yo de chico tenía re poco juego, pero re poco, tenía no sé, 6 o 7 cartuchos y tenía este juego, así que lo jugaba una banda. Tipo, siendo pibito, teniendo no sé, 6 años, 5 años, lo jugaba una cantidad de loco en el juego, porque no tenía juego. ¿Era jugar a esto o te jodés? Y sí, la verdad que me he cansado de perder. De todas formas, un juego que lo recuerdo con mucha alegría de la infancia, ¿no? Como que la verdad que me gustaba un montón, era re fana del Robocop. Me encantaba el personaje. Mira, estoy en cero de batería, lo que no me morí. ¿Cómo es posible que no haya muerto en cero? Ahí sí, a ver. Tiene un montón de cosas este juego, y no solo tiene un montón de cosas, sino que es un juego que aparece a patada, loco. No, es un juego que sí. Oh, quiero jugar al Holy Diver y es imposible de conseguirlo, qué sé yo. Este juego cae a montones y es un juegazo, loco. Así que no se lo pierdan. No hay muchos juegos en esta de Family Game, hablando propiamente, que se maneje en este rango de precio y que tenga esta calidad. La verdad que los juegos que tienen la calidad de este juego mayormente suelen valer el doble, el triple. Es un juegazo. Y 80 a pleno. Bueno, este nivel es un infierno. Te lo voy a decir así de uno. Un nivel que tiene muchos eventos como ese que acabo de esquivar. Es increíblemente. Hijo de puta, ¿cómo van a poner eso ahí, no? Después Robocop acá se acelera una banda. O sea que a los que no les gusta esa movilidad jabonosa, vamos a llamarle, la van a pasar como el orto con esta parte. Y hay partes como esta en lo que el piso te hace caminar al revés hasta que tocas el piso otra vez. Tienen esa flechita ahí. Voy a apretar las flechas al revés. Yo he contado al principio del vivo que si te toca un enemigo morís acá. Literalmente morís. Así, ¿ve? Aparte como esta en los que encima si perdés los timings te empezás a morir como loco, no es tan fácil volver para atrás. Ahora se pueden destruir estos cañones. Sobre el tiempo, que uno por ahí no está acostumbrado, ¿no? A aprovechar el tiempo en un juego. Mira esta parte. O sea, vos decís, loco, estoy llegando al final del nivel. Y no solo que estoy jugando con las flechas invertidas, sino que me aparece este hijo de puta que está re bien posicionado. Centrum, seguimos con la tortura del centro cívico. Este nivel es una locura. Este tipo de cosas son una locura, ¿eh? Que vos no podés hacer eso que acabo de hacer yo. Acá te tenés que mandar corriendo y tenés que pasar saltando toda esta sección así. Chao.
No vale parar, el que frena pierde. La gata te la tenés que saber de memoria, boludo. ¿Cómo la esquiva? Ahí. No te van a morir otra vez, ¿no? Pero se entiende la idea, digamos. Que si empezaba otra vez de cero ahí, lo volví a jugar todo y perdí otra vez. Bueno. No, hablando posta, que hay partes que son de memorizar. Porque digo que las estoy salteando esa parte de memorizar. Acá tiene que haber otra de esas sopapas, no puede ser que no haya otra, loco. No me la creo. Estoy como asustado de avanzar y que me choque con esas huevas. Mira acá, ¿cómo hace acá? Ah, tengo que ir por arriba directamente. 1, 2, 3, 4. Mirá, vamos. ...29 y 40. Prueba de calibración, de una, dale. ¡Ah, no! No hay más prueba de calibración. Acá lo tenés que jugar de nuevo. Si así tenés que juntar todo el nuque, bueno, listo, fantástico. Vamos a tener que jugar mejor, entonces. Creo que me faltaron juntar cerebro. Me compadre a todos los cerebros. Voy a poner de nuevo. No quiero pasar de una esto. Esa parte, man. Ya debe frenar acá. Ahí. Y tenés que disparar la cantidad justa de balas. Es. Así lo que hicieron este juego eran unos maestros, vamos a decirle. Está lindo para el speedrun este juego, está jodido, hay que aprenderse un montón de cosas, hay que aprenderse. Está. ¿Y qué parece el Robocop hasta ahora? 99-99, mira, lo hicimos todo, completo ese nivel. Primer nivel completo que hacemos. Estamos llegando a la final ya. No sé tampoco si da para extenderse tanto en un primer vivo, por ahí no quiero que la gente tampoco se recontra aburra. Me estoy revirtiendo, les cuento. Nada más lindo que una tarde en family con amigos. Muchas gracias por estar acá, loco. Se lo aguante. Este nivel es una locura. No hay muchas cosas para memorizar, pero te pegan de todos lados. Me saca mucho tiempo estas partes. Este tipo de rivales son bastante jodidos de esquivar. No tengo chance, estoy en cero batería, me morí. Seguimos aguantando, seguimos en carrera. Hay que intervenir esa parte. Hay que más que salte. Ahí va. No, se me cayó. Tardé un montón igual. Ah, dale, boludo. Otro excelente truco. Hacer una pausa 2 segundos. Tomarse un trago de agua y seguir. Parece una pelotudez, pero muchas veces nos sentamos a jugar y estamos 40 minutos sin decir, bueno, para un segundo, loco, para. Aguanté. Para un toque. Para un toque. Respirá, concentrate de nuevo.
forma que pase este nivel. Estoy en 3 HP. Bueno, una batería bien, esa me la resubió, ¿eh? Ah, le esquivo uno también, ¿eh? Qué bárbaro, loco. Uno no esquivé. 7 de batería, cargame. Tráeme el carga rápida. No, mira, lo cagué a tiro. Ay, Juan decía, tenés bastante paciencia por lo visto. Sí. Más que paciencia, sé que estoy jugando para practicar, ¿entendés? Capaz que si estuviera jugando para medirme conmigo mismo y decir, che, ¿me puedo pasar este juego con una vida? Y capaz que ahí sí me estaría arrancando los pelos. ¿Estás practicando? O sea, hay veces que esa es la respuesta, ¿viste? Tipo, si te lo vivís mucho por ahí, jugás peor, te pones más nervioso, te la pasás puteando, jugás como el ojete. Hay veces que lo mejor que podés hacer es, nada, jugar para practicar. O sea que cuando vas a practicar vas a manquear un montón, lo asumir, lo aceptar, decir hoy voy a jugar como el ojete para aprender. Y te invita mucho más el Family a jugar cuando lo agarras así, ¿viste? O el Family o cualquier consola, cuando no la agarras como diciendo, me lo paso y este juego, me lo paso, como más bueno. Voy a memorizar un toque del juego hoy. Y la próxima vemos. Acá donde era que pegarle los pies. Bueno, acá les cuento un poco, estamos en la final, porque la verdad que no les comenté nada del juego. Acá en la final, creo que si mal no recuerdan, 3 fases. En la primera fase le podés pegar en cualquier lado. Y ya en la segunda fase acá, como verán, yo le pego en el cuerpo, ven, las balas rebotan y me las pega a mí. Si me choca también me saca vida. Si me pegan las granadas me saca vida. Ahí aparece abajo a la derecha, aparece la vida que tiene él y la vida que tengo yo. No tiene mucha complicación. Me guarda atrás nomás. E incluso jugando desprolijo tiene bastante margen, aunque es relativamente fácil. Nada más te tenés que apiolar de esto de que no le podés disparar en cualquier lugar. Esta es la segunda pelea. Y bueno, acá llamo a la final, que la final es pegarle de frente, no le podés pegar agachado. Si le pegas agachado rebotan las balas, así que es capaz que es más fácil. No estoy esquivando mucho, pues no sé si me favorece irme tanto para adelante, como que cuando voy para adelante el tipo se me viene al humo. Creo que lo más jodido es dejar de disparar cuando te agachas un momento para que no te reboten las balas. Ese es el desafío más grande de esta última pelea. Bueno, ahí estamos. Robocop 2. Ha destruido a Robocop y a Robocop 2 y ha salvado a la ciudad de la bancarrota. Pero se te recuerda que la performance de los Robocop siempre puede ser mejorada. Después de todo, él solo es un humano. La traducción, así como me salió a la chacota. Mirá que poca gente que trabajaba en el juego, ¿no? El diseño del juego lo hizo Painting by Numbers. Busquen esa empresa, se van a sorprender. Una empresa que no la conoce ni el lore, que de hecho la mencionan solamente en los créditos. O sea, loco, esa empresa estuvo muy enrojada con el desarrollo de este juego. Mira, el código del juego, 2 chabones. Los gráficos, 2 chabones. La música, un solo chabón, Jonathan Dunn. Un equipo de más o menos 10 personas habrá sido. Hicieron esta monstruosidad de juego. Mira la pantalla del terror. Es que loco, no terminé primero. El que jugó mejor que yo, se llama Mark. Puse sick. Bueno, ¿cómo le están pasando, che? Cuénteme un poco.
Ya estamos un poco más de cara al cierre de esta transmisión. Por ahí me gustaría mostrarle un jueguito rápido. Ya pasarme otro sería un montón. Pasarme tres. Más que nada, porque se van a aburrir un montón. Ya ver tres juegos como medio denso. Por ahí me gustaría tirar una recomendación, si se puede. Algo a ver qué les puedo recomendar para jugar que ustedes no conozcan. Está difícil, está alta la vara. La verdad, acá la gente del grupo sabe un montón de juegos. No para de sorprenderme. Cosa que cae, cosa que compran, como que saben un montón de juegos, tienen mucha cultura, así que está alta la vara. Pero buscando un poco, capaz que les puedo tirar alguna joyita, alguna recomendación. No sé qué tienen ganas de ver por ahí, si les gustan los juegos de naves, si les gustan los juegos de plataforma, de autos. Entro Mon, ¿qué hace Mon? Ezequiel Mon, ¿qué hace? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Acá estamos jugando un rato. A ver qué se puede mostrar que sea entretenido y que no conozca a todo el mundo. Puede ser uno conocido también, ¿por qué no? Tendría que haber puesto como un poco de música de fondo para que no quede como un dolobo hablando solo. Mira, no toca música de fondo. Ya está siendo de noche, ¿no? Contra hizo de noche ya. Dame un toque que ya lo mando, loco. Bueno, por ahí les podría mostrar uno de mis juegos favoritos. Este juego para mí considerado top 3 de la consola. Fácil. Capaz que todos lo conocen, capaz que no, lo pongo igual. Battle Formula, también conocido como Super Spy Hunter en Estados Unidos. Battle Formula se llamaba en Japón. Igual en Family están todos. Y Desert Storm también se llama la versión piratesca. ¿Qué les puedo contar de Battle Formula? Fue uno de los últimos desarrollos de Sunsoft para el Family. De los juegos que salieron de la última tanda, se nota un montón que es un juego de la última tanda. Juego súper currado, súper bien hecho. Explota el Family al límite. Está bastante bien optimizado el juego. Es un juego que vos por ahí decís, por ahí se arrastran FPS, se caen los FPS. Está bastante bien en FPS este juego. Está bueno en dificultad. Está bueno aprender a frenar en este juego. Me acuerdo que cuando lo tuve por primera vez lo jugaba poco porque no entendía bien cómo jugarlo, quería ir rápido todo el tiempo y no es la onda en este juego, la onda es frenar. Hay muchas secciones en las que tenés que frenar. La música, bueno, Sunsoft, música a todo culo, a todo gente, está tremenda la música. Efecto de sonido un 10, gráficos espectacular. La verdad que es increíble la calidad de este juego. Ahí estoy esperando a que me aparezca el poder que yo quiero, quería la P. Acá tenemos un speed. Cada una de las letras hacen cosas diferentes, obviamente. La L es life, agranda la barra de vida y te cura. El R es de repetición, de repeat, para disparar más rápido. El C es de chase, que significa perseguir, que como que ya directamente la torreta que tengo en el techo del auto apunta sola. Es indispensable si el juego es mucho más difícil. Y la P es power. Voy a ir agarrando varias P, ven como el auto se va transformando, se va tuneando. Y se va haciendo cada vez más pulentoso esta parte. Acá ponerle si no frenás se complica una banda. El primer jefe está buenísimo, pero buenísimo los jefes de este juego. Es increíble la calidad de este juego. No me voy a cansar de decir lo bueno que es este juego. Lo voy a elogiar todo el tiempo que lo esté jugando porque es increíble. Es muy divertido, loco. Es muy divertido, tiene mucha acción. Es como un Road Fighter con esteroides.
Opulenta extra. También tiene cosas que te hacen acordar a, no sé, a la acción que tiene un juego como Contra, Guerrilla, Smash TV, no sé. Muy, muy, muy arriba del juego. Es bastante permisivo, tipo que me pueden pegar y no por eso me morí. Es un juego súper entretenido también para aprender a jugar juegos, vamos a llamarle shooters de naves. No, una nave con auto, pero bueno, sirve. Y ya terminamos de tunear el auto casi, ¿eh? Es un avión. Ahí Darío Jiménez decía, jugate algún bootleg. Bueno, podemos poner algún bootleg. Lo único, un hack o algo, después conozco todos los retros ávidos. Joya, bueno, mejor todavía si los conoces. Muy bueno el efecto de deformación. El Gundek, muy buen juego Gundek, está muy bueno. Ahí decía Darío. Sí, Gundek es un juegazo. Muy buena la recomendación de Darío. El Gundek, impecable. Ultra Remil recomendado, fuera de juego. Un juego indispensable, está muy buena la dificultad. Un juego divertido, buena música con buenos gráficos. Te hace acordar por momentos a Ninja Gaiden, por momentos te hace acordar a Contra Force. Podríamos poner un toque para probarlo. La verdad que ahora me enganchó un toque con este. Y bueno, supongo que vamos a cortar porque no toque, nos vamos a cenar todos, pero... acelerás y con para abajo frenás. Si no aprendes a frenar en este juego estás al horno, amigo. Querés ir todo rápido, te chocas a todo el mundo. De hecho es como la onda un poco ir acelerando y frenando. Tampoco frenar más de la cuenta porque en vez de ayudarte te perjudica, ¿no? Pero... no es para matarse de cajón, por lo menos hasta que le agarró un toque la mano. Este juego yo creo que en Family es más común verlo como Desert Storm, como la tormenta del desierto, tiene un auto rojo en la tapa. Si lo ven, no duden, no pestaneen. Para mí una de las mejores cosas que se puede jugar en la consola. Ya sé que acá en el grupo mayormente la gente le gusta el Family. También sé que hay mucha gente que le gusta Sega. Podríamos estar jugando Sega en alguna otra ocasión. Ese base que apareció te cura, te llena toda la barra de energía. Bueno, llamo a este segundo jefe. Es increíble lo intimidante que son los jefes en un principio, ¿no? Re grandes, se te vienen encima, disparan un montón de bala. Pero acá te salva un toque el hecho de que si estás todo el tiempo disparando, tenés ese slowdown, como se pone un poquito más lento y te ayuda un montón. Vale aclarar que este juego no lo reeditaron nunca. O sea, la única versión que hay para jugar este juego es la de Family Game, por lo menos que yo sepa. Me hubiera gustado ver una reedición de este juego con... sin que se bajoneen los FPS, con una música remixada. Se represta el juego para hacerlo un remake. Pero bueno, sigue bastante espectacular. La verdad, el Family no se le puede pedir más. Miren lo grande que es este jefe, la cantidad de proyectiles que hay en pantalla. Es un montón de acción, ¿no? Va muy bien, ¿no? Tenemos
agarrar la P. Ahí terminamos el auto, que el azul es el más copado de todos. Vamos a una pausita si leemos los mensajes. Ahí Darío decía, el Boondock está muy bueno, sí, lo recomendamos un toque. Igual juegas muy bien a todos los juegos en general, con eso ya está, con que te pase juegos difíciles. Sí, la verdad un poco de cara al stream, la idea era justamente contarle un poco a la gente, a los que estamos acá, cómo practico los juegos. Sobre todo ahora que por ahí ya no cuento con la misma cantidad de tiempo o con la misma paciencia que antes. Y generalmente uso emuladores. Y en las partes que son muy difíciles como que vuelvo un poco para atrás y la vuelvo a rejugar y la vuelvo a rejugar. Y después el desafío de pasarlo en el family sin ningún tipo de asistencia lo hago siempre porque me divierte. Pero por ahí perder horas y resetear y resetear y volver a jugar todo lo que ya jugaste y todo lo que ya te acordás de memoria. Como se termina siendo más una tortura, ¿no? Yo juego porque me divierto, no juego porque le quiero demostrar algo a alguien, le quiero demostrar que me puedo pasar este juego en el family habiendo practicado solamente en el family sin ningún tipo de asistencia. La verdad que no me importa eso. Entonces digo, este tipo de herramientas que tenemos hoy en día que son muy accesibles como los emuladores te ayudan para aprender a jugar bien en poco tiempo y te motiva a después ir a sentarte al family y decir, bueno, ahora lo voy a hacer en el family sin ninguna asistencia y ver si me lo acuerdo y si tengo la destreza mecánica, tipo si me dan los dedos para pasarme este juego. Y son un montón de cosas que tenés que memorizar. Por más de que vos digas, ah, sí, hiciste trampa, te pusiste en un emulador a guardar. Bueno, sí, hice trampa para aprenderlo, pero después lo paso legit, lo paso en la consola, lo disfruto un montón. Y el aprendizaje es mucho más divertido. Así que bueno, nada. Porque quería contar un toque de eso. Un poco más mi experiencia con este tipo de juegos. Este juego particularmente sí lo aprendí de la manera más dura y lo aprendí en el family jugándolo un millón de veces y creo que me habrá llevado, no sé, literalmente 10 sentadas, ¿no? De que me senté un día, llegué hasta, no sé, hasta el tercer jefe, me morí, bueno, otro día, y así creo que más o menos 10 sentadas lo pasé, que es un montón 10 sentadas para un juego family. Salvando casos que sean un juego extremadamente difícil, para mí un juego promedio en 6 veces que te sentás con ganas a jugarlo lo pasás. Y por ahí tiene más que ver con eso, no tanto con estar un día jugando 7 horas, sino más como todos los días sentarse un ratito, 15 minutos, 20 minutos, meter una ficha, llegar hasta donde podés, bueno, mañana seguimos. Ayuda un montón que se ralentiza. Tipo, si yo tuviera que jugar este juego a esta velocidad como estoy jugando ahora, todo así, creo que moriría el doble mínimo. Ayuda un montón las ralentizaciones. Por eso considero que hay partes en las que no puedes dejar de disparar, porque si dejas de disparar le está dando una ventaja al juego, se pone más rápido. La bocha es para prestar la atención a la parte de arriba, ver dónde es que va a disparar el cañón láser este. Y es lo que no les conté, que estaría bueno que se los cuente, y es que si te morís perdés la mitad del poder, por no decirlo casi todo el poder. Entonces,
Entonces, la verdad que es un juego para pasarlo con una vida, lo cual suena por ahí re extremo, pero no es tan loco. Te lleva más tiempo tratar de remontar una partida cuando morís que de volver a jugarlo. Ese láser ya está a caer. Ahí, a ver, voy a hacer una pausita. Juan decía, hasta tiene similitudes con este, con el Gundeck, la parte donde manejaba el auto. Sí, es verdad, arranca así el juego, no me había dado cuenta. El primer nivel, posta. ¿Qué sería de esta anciana de 44 años sin el auto guardado? Dice Darío. Yo con el Gundeck me lo pasaba con los ojos cerrados cuando era un pibe de 13 años. El Batman Retorno del Joker también me lo pasaba de una. Mirá vos, loco. Terrible. Ese mon, volví, bro. ¿Qué onda? ¿Estás emulando? Sí, estoy emulando un rato. No, la verdad es que yo fui siempre muy malo para jugar a los videojuegos. Pero también testarudo, loco. Como por más que sea malo, como que. Nada, seguí jugando. No me rendí. Si no te rendís, cada día sos un poco menos malo. Si seguís jugando, 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 en algún momento un poquitito vas a mejorar. Bueno, ahí por ejemplo la caí. Acá te vamos a hacer un poquito trampa. Fíjense que yo rompí el auto rojo cuando justo tenía la C. Yo agarro la C de nuevo, mi cañón que autoapunta el del techo, o mejor dicho el que tengo en la parte de atrás del auto, deja de apuntar solo y tengo que apuntar a mano, y es imposible en esta parte del juego apuntar a mano, te borra. Re extremo. Ponele y se te patina el auto acá. Se pone como jabonazo, se pone roboposo. Volví a romper el enlace, ¿eh? Qué boludo. Mira, podemos tirar aceite con el auto. Esta no la había tirado, está muy buena. Y se entrolan los rivales que vienen atrás, está buenísimo. Parte. Volando la banda. Tendría que empezar a esquivar algún tiro para ver cómo es. Creo que en la última sección me lo comí todo el tiro. También debería agarrar una L en lo posible, porque ya me sacaron la mitad de la vida. Feo, ya estoy muy reventado. No sé si hay algún poder más acá hasta el final, me parece que ya no. Sí, ya la cagué. Qué locura, no paran de aparecer helicóptero, man. Uy, mirá qué suerte, ¿no? Bueno, justo lo que necesitaba. Ese mod, pasate el Solbrain. No, ese no lo pasé todavía. Lo tendría que poner, pero es una locura ese juego difícil. Bueno, hablando de locuras difíciles, este jefe es una locura. Además de que es una locura, no me acuerdo cómo pasarlo, este loco. No me acuerdo, pero ni un poco cómo pasarlo. Me acuerdo que había
que darle la vuelta. Hay que romperle todo el láser, está bien. Llevar la cereza la que tiene. Es un huevo este loco. Yo no me acuerdo que seguía después de esto. Ah, está bien, lo tenés que cagar a tiro nomás. Bueno, acá ayuda un montón que se ralentice el juego. Se pone muy difícil, si no. Se muere más, loco. No sé si no ponerme, acercarme y reventarlo de uno. No. Me decía, jaja, re quemado, van como 2 horas de vivo, ¿no? Sí. Me pasé 2 juegos, me pasé el Silver Surfer y el Robocop 2. Ya estamos tratando de pasar este. Metiendo. Bueno, acá mágicamente nos transformamos en una lancha. No me acuerdo nada, ¿eh? Vamos a ver qué sale. No me acuerdo nada de esta parte. Lo que sí me acuerdo es que esta parte sí había que memorizarla, que era jodida esta parte sin memorizarla. Boludo, podría haber tirado un save state cuando arrancó el nivel, eh. Podríamos tirar un save ahora. Para tirar la partida por la borda. Claro, esta parte era un pernazo. Este es un perro. Este es un perro que si te morís. Te morís muy fácil, mejor dicho. No recuerdo si hay alguna forma de esquivar esto. La verdad que me recontracagaron a tiro. Acá aparece un auto, eh. No para de morirlo. No quedé una. Me re quemado. Diría que este nivel es la parte más densa del juego. Este nivel, no sé por qué flashearon hacer un nivel tan largo. No te convertís en un avión ahora. Que por cierto está buenísimo, pero no entiendo por qué es tan ridículamente larga esta parte. Es muy, muy, muy larga esta parte. No tendría que haber curado. Ahora sí. Locura como se pone, ¿no? Se pone, pero... te llenan la pantalla de bala. Ah, lo bueno es lo que contaba hace un rato, que no es un juego de nave que te pega un tiro y perde una vida. Una barra bastante generosa de vida, entonces es súper entretenido. No estás produciendo todo el tiempo el culo que si te comes un tiro moriste. Bastante más relajado. Vale, jodido, tampoco que te quede una boludez, pero... te vamos a hacer de cuenta que esa barra, si tiene 10 por otro, bueno, sería el equivalente a tener 10 vidas en un juego de nave convencional. Es un montón. También así que se pudieron abusar de eso y decir, bueno, le vamos a llenar de enemigos. Eso no, nadie le quedó ninguna duda que hay bastantes enemigos, a lo mejor.
que más me da risa es que en el diseño de esta parte puntualmente pareciera que te están queriendo agotar, te están queriendo cansar. Después esto viene un jefe que es re difícil y vos ya llegás cansado, ya tipo con la concentración medio al límite. Se termina mal. Es una locura lo que te cansan en esta parte. Además tampoco te dan ganas de ir disparando todo el tiempo, porque si aparece un avión, me quiero curar. Uno de esos aviones que te dan el bono. Me gustaría agarrar una L. Estoy hecho bolsa. Arras a él le perdí. Uf. Suerte. Estaría bueno que no me peguen por un rato. Un ratito. Un toque. Acá me la mecho un pelito. Qué manera de venir tipo. Sacaban mal. Es literalmente lo único que le critico a este juego. Esta sección me parece como quemante, lo que ya digo, basta. Muy larga. Al punto que le baja un punto al juego, porque es un juego que no es monótono para nada, salvo este nivel. Esta parte es súper monótona. Es de aguantar nomás. Cambiando todo el tiempo, viste, que te viene sorprendiendo segundo a segundo y después te tiran esto. Tiran la de que te están cruzando el mar. Un simulador de cruzar el mar literal. Estamos jugando la versión llamada Battle Formula. También se lo conoce como Super Spy Hunter o como Desert Storm. Esas son las tres versiones que están en Famicom NES y también en Family Game están las tres. Juego hecho por Sunsoft. Estamos acá practicando un rato. Primer video que hago acá en la página en Retroland. Muchas gracias a Lean y a Marian por el espacio. Y a ustedes obviamente por coparse acá para participar acá por hoy. Bueno, vamos a ver si lo paso este. Diría que hay un 50-50 que lo pase, bastante difícil. Yo le llamo la fortaleza aérea, ya van a ver por qué nunca para de aparecer. Nave, es una fortaleza, es un castillo volador. Una nave increíblemente grande. Un
la cantidad de estupideces que tenés que esquivar. En unos momentos dejo de disparar porque me canso de esperar. Así dejo de disparar, va mucho más rápido, ¿eh? Empiezo a disparar cuando me conviene, por ahí. Para poder esquivar más fácil. Pero si dejo de disparar se pone menos denso. Ahí está. Un montón. Acá ya la estamos por pasar al juego este. Queda. Esta es la semifinal. Este juego lo jugamos un montón en una época, tipo texteándonos, mandándonos mensajes de WhatsApp con un amigo, con el Leo Roray. Y era tipo, dale, vamos a pasarlo, se tiene que poder pasar este juego. No puede ser tan difícil este juego. Y nos quemamos los pelos lo que mandan en el family. Cosa que no se terminaba más. Tenés muchas cosas por aprender en este juego. Pero lo más importante para mí, o sea, literal, es que el juego es divertido, es muy divertido el juego. Así que tipo, si tenés cosas para aprender, bueno. Ah, lo sé cuándo, porque el juego es divertido. Por ahí en otros juegos se hacen más densos, se hacen más aburridos. Vos te lo querés pasar porque si me lo quiero pasar este juego porque, no sé. Porque ya lo tengo. Se te hace denso, bueno, este juego es divertidísimo. Me gustaría que se muera este loco en algún momento. Este es el tercer juego que nos estamos pasando esta tarde. Ya pasamos a Silver Surfer, Robocop 2. Estamos con Battle Formula, no paré un segundo. Nivel 6, pará. Pará, me quiero tomar un trago de agua. Dos horas, cuatro minutos de vivo. Seguimos metiendo. Estoy transpirando una banda, loco, hace un calor. Les puedo contar, estoy usando el emulador Messen, si no lo conozco, si alguien tiene intenciones de practicar así también. Y estoy usando un joystick de Sega Saturn hecho por una empresa llamada Retrobit. Está muy bueno porque los botones de... Mirá. Está muy bueno porque los botones de la Saturn son muy parecidos a los del Family. Esta locura no me la acordaba, ¿no? Por ahí para los que van llegando van a decir, ¿qué haces de loco? ¿Estás chiteando en vivo? Sí, efectivamente. Esta es una sesión de práctica. Y bueno, como habrán visto, por lo menos en este juego, la verdad que no hizo falta hacer trampa. Creo que fue la segunda vez que hicimos trampa en este juego, que hicimos, rebobinamos un poquito, digamos, para no tener que jugar todo el juego de nuevo, con un detalle. Pero dentro de todo, se pasa, se pasa. No jugás una banda de tiempo, además. Tipo, me quemé los pelos hasta que lo pude pasar en mi family. Lo pasé tres veces en una semana y lo guardé, no lo jugué más. Esta parte es una locura. Esta parte es una locura y sí es una locura. Y me iba a caer, era cantado que me iba a caer. Parte. Ahí la cae, ¿eh? Falta práctica, Carlos. Carlos tiene que curar, sí o sí, en esta parte. No se complica un montón. Esta parte es una locura. Esto me acuerdo que fue lo que más me costó el juego aprenderme esta parte. ¿Esta seguilla de saltos? Muy culeada esta parte. Y esto ni te cuento.
Debe pasar puto. Acá la historia es así, vos vas a venir a los pedos, ¿no? Y ese ojo, si vos ese ojo no lo pisás, pasás fácil por acá. Pero si pisás el ojo te chocás esa boludez y te haces pelota. Entonces, por esta parte se puede pasar más lento, no hace falta rushear como un loco. Puedes frenar. Pero es simplemente frenar esta parte. O sea, nadie te apura, vos no tenés que tener tiempo para pasar el juego. Te vas a quedar frenado y te vas a, no sé, a echar un peo y te volvés y no pasa nada. Mira, acá estamos en la final, podríamos poner un save state acá. Estamos de tranca, de tranca palanca, practicando un toque. Yo no creo que me haga falta el save state. Vamos a ver. Esto es una repetición del segundo jefe, si mal no recuerdo. El segundo nivel tenía un jefe similar a este. Es un poquito más agresivo que el del segundo nivel, pero es la primera parte es lo mismo. Se suben los FPS, anda más fluido el juego y te vuelve loco. Cuando se pone rápido se pone jodido, loco. Hay que seguirlo. Hay que pegar los toquecitos con el joystick. Aparte se pone jodido, sí. Ahí me pegó. Me volvió a pegar. Bueno, se pone bravo, loco. Se muere mal, loco. Bueno, ahora si mal no recuerdo, viene un misil que si sabes dónde está te salvás y si no morís. Literalmente es de memoria. Como para criticarle algo al juego, porque es una joya, la verdad que no tiene nada para criticarle prácticamente. Pero tiene partes que son muy de memoria y bueno, por eso te da por las pelotas, ¿viste? Que si... Che, loco, ya soy Rabil jugando, suponete, y me repelé y muero porque ves... Bueno, tenés este evento, vos no sabés que va a venir este loco acá atrás. Ahora tenés como un boss rush en el que tenés que pelear contra todos los jefes, si mal no recuerdo, no todos, casi todos. Volver, pero no, no es esa la teca acá. No hay forma de pelearlo así que te pegue todo el tiempo. Hay que darle vueltas. Ah, pelearlo así. Más como giratorio, pasa que voy a estar un buen rato para matarlo así, o para pegarlo. Incluso es difícil pegarle, loco.
Este no le estoy pegando nada, No estoy pegando nada. ¿Cómo carajo te pego? No hay forma de matarlo así. Ah, necesito una pausa. Necesito un segundo. Claro, en el ojo suena diferente, exactamente. Estos patrones de balas son siempre lo mismo para esquivarlo. Acá la teca sería ponerse lo más cerca que pueda. Así lo mato rápido, si no dura una banda esto, Yo me pongo extremadamente cerca. Lo que pasa es que te comes todos los tiros acá. Pero ve, la teca es más pelear de cerca acá. Así, súper agresivo. No sé si me puedo quedar acá adelante, no creo. Ahora sí. Ahora me convence más. Bueno, pero además uno se ve este. Acá pues este no lo quiero pelear más, ya está. Ya lo entendí ese jefe, ya lo aprendí. Bueno, este del principio es relativamente fácil, loco. No te mato la primera vez con ese láser. Después ir alternándote con el chabón como estoy haciendo yo ahora. Pero es medio molesto que cuando hay muchos disparos en pantalla no los ves. Los terminas chocando porque no los ves. Pero es tan simple como ir haciendo espejo con el loco. Tipo, si vos te estás todo el tiempo espejando con el rival, no te choca nunca. Ahí ve. O si te choca. ¿No entro acá? Ah, ahí está, sí, yo entraba ahí. Me tiró para atrás una banda, pará, ¿cómo sería ahí? Estoy acá abajo acá. Claro, estoy acá abajo. Acá también le tengo que dar la vuelta por acá. Mira cuando venga. Ahí está. Acá lo mismo, nada más haciendo como una U. Se hace bastante denso pasarlo así, loco. No sé si me convence. No me convence más reventarlo así. Acá tiramos un save. Acá practicar esta sección final. Tendría que haber una forma de matarlo así, como estoy haciendo yo ahora, Tipo así. También tiene que haber una forma de detonarlo rápido. No te volvés loco. No sé, claro, pega una locura lo que pega. Nada, no hay forma de reventarlo así. A ver, qué problema. Capaz que hay una forma de pasarlo así, pero llegando full HP. No hay forma si no llega full HP de matarlo así. La paja que es un montón también esquivar acá. Es jodido esquivar. A ver. Además no le estoy pegando nada. Yo tengo
cuál es el timing, en qué momento tengo que disparar. Ay, al revés no puedo girar, es imposible girar al revés. Ah, si lo tengo que echar más arriba al loco, después necesito hacer eso, lo tengo que echar más arriba para después poder dispararle. Claro. Mete más arriba. Ahí. Ay, al revés menos. Ah, qué duro que este loco. Me parece que es más una cosa de aguante. Pasa que me cuesta una banda cuando tengo que matar a un jefe y estar media hora para pegarle, loco, como que me saca la gana de jugar. Hijo de una gran puta. ¿Me escuchás putear? Bueno, ¿cuánto fue? 2 horas 18 antes de la puteada. Cortamos la puteada. Esa fue Battle Formula. Practicando un poco Battle Formula. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá. A ver. Bueno, hay gente todavía, no lo puedo creer. Ahora sería hora de irse a cenar. Capaz que alguien lo mira después. Si lo mira alguien después, espero que les sirva el video. Estamos simplemente practicando acá entre amigos. Y muchas gracias por estar en el vivo, por los comentarios. Buena onda, gente. Y que anden bien. Les mando un abrazo. Goodbye.